¿Qué sensación te deja este triunfo aquí en casa? Sí, sufrido. Contra un rival bueno que viene también a hacer su fútbol. Lo importante es que se ganó y 3 puntos que nos pone ahí también, pues, ¿no? Como dije recién, se hizo un buen trabajo. El equipo dejó todo, pero no, creo que en los últimos minutos nos quedamos dormidos y nos costó un gol y casi nos cuesta el empate. ¿Y qué mejor debutando con 2 goles? Sí, obviamente. Lo venía buscando del año pasado, que no se me dio, no pude jugar, pero bueno, por suerte, con la confianza del profe que me dio, que me buscó el año pasado, y bueno, hoy se pudo dar, le pude dar, ayudar con 2 goles. Siempre es motivante ganar, más todavía jugando en casa ante un rival que se prodigó bastante para evitar esta derrota, pero yo creo que merecidamente hemos logrado. Esto siempre es reconfortante como para que uno pueda seguir mejorando. La verdad que nos falta bastante en la dinámica, en el volumen de juego. O sea que, en síntesis, tenemos que mejorar en todo, en procura de que seamos un equipo más difícil jugando en casa. No alcanzó, acortamos diferencias, pero bueno, el fútbol tiene esos detalles, ¿no? Un partido que estuvo para cualquiera, ¿no? ¿Crees que le falta aún a su equipo? Tiempo de trabajo. Nosotros somos el equipo que más tarde comenzó su etapa de preparación por la coyuntura que ustedes saben en el retorno del equipo al fútbol profesional, ¿no? Entonces, estamos en eso. Este es nuestro segundo partido.